Bueno, vamos ahí, se van conectando. ¿Cómo andan los compañeros y compañeras historiadores, estudiosos, geógrafos, escribiendo, filósofas y filósofos? Micaela. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas. Hola. Gracias por la invitación. No, por favor. Yo estoy pensando que Javi iba a venir, Javi López. Ah, verdad. Todavía no, no está ahí Marquitos también. A ver si no. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. Buen Medio día a todos. resfriado, pero estoy. Rodrigo, bueno, Joaquín, también desde la banda oriental del Uruguay. Muchas gracias. Bueno, la idea de hoy, algo le comentamos. Ya en el grupo que tenemos, es no hacer una cantidad de exposiciones, ni mucho menos, sino hacer un conversatorio que, sobre Tulio Alperindongui, que es el autor que no sé si nos convoca, pero que sí vamos a tratar de conversar de uno de sus trabajos. ¿Bien? Esto para un poco ordenarlo, forma parte de varios grupos de investigación, incluso está también Mónica, que forma parte de un grupo de investigación del Departamento de Humanidades, y también está el grupo que venimos trabajando, el revisionismo histórico y su relación con la historiografía académica, oficial, liberal, ¿no? Que venimos trabajando varios de los que estamos acá, y también el grupo que integraban los historiadores que venían, historiadores, investigadores, cientistas políticos, que venían trabajando la editorial, la colección de la editorial Peña de Alivio, La Siringa, que vienen trabajando los textos de esa colección. Así que somos tres grupos de investigación más a otros que hemos convocado para trabajar este tema, ¿no? Principalmente, ahí admito a Erika, que también se suma. Entonces, el objetivo central de la reunión de hoy, del encuentro de hoy, es trabajar un texto de Tulio Alperindongui, que ya todos lo tienen, seguramente lo han leído y analizado, que se llama El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional. Como podemos, no sé, los que estamos acá, pero les comento al público en general, Tulio Alperindongui fue un historiador encumbrado, probablemente de los historiadores de mayor relevancia, por lo menos en el ámbito académico oficial, ¿no? Con una carrera en el país y fuera del país, y que ha trabajado varios. Hoy vamos a hablar de algunos textos, seguramente nos va a disparar algunos textos de él, pero bueno, nosotros como investigadores del revisionismo, algunos de nosotros, bueno, acá lo tengo al lado al amigo y gran historiador Juliano Callandi, que comanda la revista del Instituto Nacional de Investigaciones de Rosas. De alguna manera nos sentimos que formamos parte del revisionismo histórico, o por lo menos tenemos un diálogo con el revisionismo histórico, o los leemos a los revisionistas históricos, hemos sido formados por alguno de los revisionistas históricos, y bueno, obviamente este libro de Tulio Alperindongui, donde dice que el revisionismo histórico es una visión decadentista de la historia nacional, nos llega al menos como un piedrazo, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a ver cuáles son las argumentaciones que tiene Alperindongui. Yo hice un listado de 14 y después abro, no hablo más que para hacer en modo de comentador de los temas, ¿no? El primero que les propongo para hablar, y acá podemos abrir la cancha a la persona, a cualquiera de ustedes que quiera comentar, es un punto que tiene Tulio Alperindongui en este libro,
que se publica, en realidad la primera aparición es el del 70, ¿no? En una ponencia que él prepara para dar en Santiago de Chile, en un simposio de la Academia de Humanismo Cristiano, y después lo fue reformulando y llega al libro este del 2005, donde él trabaja otros aspectos. Es un texto con un tono virulento, ¿no? Un tono bastante, hasta podríamos decir agresivo hacia algunos revisionistas, pero el primer punto que les dejo para reflexionar es uno que dice que hay una vinculación de la corriente del revisionismo histórico con una decadencia política, social, cultural, ¿no? De la época. Viste que el revisionismo histórico surge en un momento de una Argentina decadente, ¿no? En términos del rock nacional seríamos los auténticos decadentes, ¿no? En el momento. En este clima de ideas yo le tiro una relación, pero ustedes me dirán, a ver qué les parece, que yo lo veo en este libro, Historia Contemporánea de América Latina, ¿no? En este libro que publicó la Alianza, Editorial Alianza, ¿no? De Tulio Alperindongui, del 67. Veo en este libro que él también tiene una visión sobre América Latina relacionada con la inferioridad económica, ¿no? Y hay una recurrente historia que los intelectuales, de alguna manera, los historiadores, estamos presos de esa dimensión inferior, decadentista que tiene América Latina. Bueno, les tiro el primer punto, a ver qué les parece, ¿no? Yo quería, Por favor. gracias pero a todos. Primero, principal, habría que también diferenciar la noción de decadente con decadentismo. Porque el título de Tulio Alperindongui, si bien dice que el revisionismo histórico surge, es una cuestión de un espíritu de decadencia, de una crisis moral, política y social que aqueja a la nación, de la cual está Vicente de Punto inmerso, la noción del decadentismo se despeja en un movimiento que surge de una manera muy fuerte en Chile, que tiene una visión, o sea, decadentista en el sentido de que establece de que hay un pasado perdido, que es esplendoroso, que no se puede recuperar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ancla una de las tesis bastante enclenques de Alperindongui cuando habla del decadentismo del revisionismo histórico, que en realidad lo vincula en una primera parte, pues, la primera instancia del revisionismo que surge de la mano de los hermanos Irazusta, por ejemplo, de Ernesto Palacios. Y ahí tenemos uno de los puntos en los cuales es interesante desarrollar. ¿Por qué? Porque de alguna manera este texto de Alperín es un texto de batalla, ¿no? Es un texto de batalla que si lo hubiera escrito Norberto Balazo o si lo hubiera escrito Arturo Jauretche, uno dice, no es un trabajo científico, es un trabajo ensayístico, de divulgación. Sin embargo, como lo escribió Alperín, es como palabra, ¿viste? Ya está, es indiscutible. Tal es así que después todas las críticas, ya sea por parte de Fernando Devoto y después los discípulos con los cuales se nutre este texto, el último es un alemán, Michael Goebel, que escribió un texto que se llama La Argentina Partida, en el 2010, creo, si no me equivoco, que lo sacó Prometeo, que se llama encima La Argentina Partida, pero en realidad el título original es La Argentina Partisana, o sea, nada que ver, ya viste, ya una carga de sentido, te vino Pablo. Zarpada. Se sumó también Juan Carlos. Toman ese criterio, ¿no es cierto? Donde la palabra del PNI es palabra santa. Algunas cuestiones a tener en cuenta del Alperín. El punto de vista que tiene y el posicionamiento que tiene Alperín en torno al revisionismo histórico no surge en los 70, no lo profundiza en el 2005, de alguna manera sigue una línea cuya primera expresión sale en 1955, al calor del golpe efectuado por la autodenominada Revolución Libertadora.
había publicado en la revista Sur una edición especial, obviamente, porque sea la publicación de Víctor Ocampo, donde salían un montón de textos alusivos, festejando el triunfo de la Revolución Libertadora, y ahí Alperín Longhi publica la historiografía argentina en la obra de la libertad. Ya digamos que es sintomático el título, y ahí ya le empieza a pegar al revisionismo histórico. Los puntos por los cuales ahí en esta primera instancia Alperín ataca al revisionismo son los mismos puntos por los cuales después lo desarrolla en este texto, que sale reeditado en el 2005, pero fíjate que también qué interesante que la primera vez que sale publicado es en 1983 en Punto de Vista, o sea, en un momento de transición a la democracia, o sea, tampoco había ganado el radicalismo, ¿cierto? Y ahí ya se había postulado desde el punto de vista el PESA, que era un centro que nucleaba a todos los historiadores, que después van a anclarse en la universidad, cuyo, bueno, Alperín Long y José Luis Romero van a ser los grandes maestros de esa corriente que tuvo una primera instancia precisamente en 1955 y Alperín era uno de los primeros exponentes. Entonces hay una suerte de continuidad en torno, digamos, a esos postulados y a esas cuestiones que tiene Alperín con el revisionismo histórico. Creo que lo lleva a lo largo del tiempo. Pero sería interesante eso, digamos, distinguir en una primera instancia que es un ensayo. No es un trabajo de investigación. Incluso el aparato erudito bastante increíble, porque no, lo único que hace son las citas de donde saca los libros, pero las opiniones son muy livianas. Sí, voy a hacer un comentario bueno, medio futbolero, en el sentido de también de línea. A mí me da la impresión que cuando él elabora, no sé qué piensan los que están participando también del Zoom, que están abiertos a hablar y a intervenir, que lejos de una investigación profunda es como el tuntún, que él va diciendo y asusta, es como. Hasta podría decir que se va como acordando, ¿no? De los autores que a él le parece que están dentro de esta visión decadentista. Y después, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que dice Julián, el texto es del 70 y ni hablar. Eso viene en la idea o ese texto anterior, ¿no? Se enmarca dentro de lo que generalmente ocurre cuando se produce un sofocón, un cambio de gobierno, que es rápidamente, por lo menos lo que me parece a mí que ha pasado en la historia, historiadores, intelectuales corren para instalar un nuevo relato, ¿no? De ser portador de un nuevo relato, como le pasó a Urquiza con Alberdi Sarmiento, ¿no? Bueno, a ver, estas son mis bases, esta, ¿no? Esta es la campaña del Ejército Grande y demás. Es algo que es recurrente y acá Alperín Longhi, yo creo que en buena parte lo logró, ¿no? O sea, creo que el relato, este texto también es importante a nivel historiográfico, me parece, porque logra una tendencia, una historiografía, por lo menos académica, universitaria, ¿no? Y de dimensión latinoamericana, porque a los pocos años se escribe su historia la contemporánea de América Latina, de una vuelta estábamos creo, armando un programa, ¿no? Armado de programa de historia de Latinoamérica y empecé a revisar otras historias latinoamericanas en la Universidad de São Paulo, en una Universidad de Colombia y de México, y aparece como bibliografía. Sí. El tipo que tiene. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, Alperín Longhi es leído en Latinoamérica, ¿no? Es un tipo que es leído en Latinoamérica, en universidades. Bueno, con todo lo que eso supone, no sé. Por él peligroso, ¿no? Pero en el sentido bueno, de esta visión, ¿no? Muy. Es que para él, en principio, hay un principio clave que rompe también con el esquematismo que sostenía la nueva escuela histórica, que eran los popes, la historia llamada oficial, de los cuales combatía el revisionismo histórico, era una historia al servicio del Estado, ¿cierto? Ella, Alperín, digamos, y todo lo que engloba la renovación historiográfica que se empieza a sentar luego del 55, Las flores de Romero. postula una historia Las no al manos de servicio, niñas. no, una historia al servicio del Estado.
Una historia independiente. O sea, no una historia de servicio, una política nacional. Una historia independiente. O sea, ya en el 55 él decía, la hora de la liberación también indica que ya no estemos sujetos, digamos, a las disposiciones del Estado. De alguna forma, el Estado puede contribuir, puede aportar, pero nosotros no somos contenedores de ese discurso. Y él mismo después lo va a reconocer que lo que va a sostener las distintas tesis que van a desarrollar tanto Alperín como Romero, como el grupo de Chamán, que era la sociología, que de alguna forma fue la ciencia vedette de los 70, fue sostenida por la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, que a su vez también tuvo las instituciones privadas, como Pitera, o sea, marcaba toda una cuestión que después en los 80 va a ser base en el propio Estado. Entonces, va a ser un Estado ya deconstruido, como de alguna manera. O sea, ya no hay una idea de nación homogénea, clara. Por el contrario, ya la historia está concebida como un avance cientificista sobre determinados tópicos, y aquella persona que quiera avanzar con alguna problemática netamente vinculada hacia lo nacional, ya deja de ser una historia académica para ser una historia militante. O sea, lo que logra Se Alperín en ese trabajo es dejar de lado no solamente a los que tienen una visión decadentista, conservadora, por decir las cosas, sino también hasta el extremo de lo que son la historia nacional. Todos son lo mismo, en definitiva. Sí, dar una idea de historia profesional, la idea que van a empezar a instalar los modernos, llegados a los 80, por lo menos, son un poco discípulos del propio Alperín, que son los que además manejan. Dejaron, matando con el Instituto Jardiniano. ¿No? El Sábato, Almonte, Helman, Marcela Tarnaz del Rosario, estaban pegando artículos a principio de año. Es decir, de alguna manera yo soy siempre tributario de la historia de Alperín. De hecho, bueno, con Facundo lo hemos cruzado, la historia de Argentina. Uno, dos, prácticamente había que curar arriba de los inviernos. Es espectacular. Por lo menos lo era hace 20 años, no sé. Pero quiero decir ahora porque estoy despejada. Dice, no es el estilo de los De que no me quiero ir porque para ser ordenado, pero no, es un problema mío, es un problema mío. Pero revolución y guerra, esto que tenemos acá, ¿no? Para los que seguramente muchos de los que estamos acá lo leímos, mientras que buena parte del revisionismo ha trabajado, ¿no? De Fermín Chávez, José María Rosa, diferentes caudillos, ¿no? O líderes populares, comprendiendo como líderes populares, revolución y guerra, como bien lo dice en su título, más bien, lejos de ser una historia de esos líderes populares, pondera la élite de cada una de las provincias. O sea, de alguna manera es como un ladrillo que aplasta a esos liderados populares, ¿no? Y trata de. No es que no menciona, obviamente, revoluciones. No quiero hablar de revolución ahora, podríamos hablar. Tenemos 5 horas más, pero cuando aparece Estanislao López, cuando aparece Bustos, aparece ese Estanislao López, ese Bustos vinculado a la Constitución, ¿no? A una organización del poder que es la que propone Buenos Aires, ¿no? No aparece en los momentos en donde son combativos respecto a los porteros, ¿no? Eso también, de alguna forma, Revolución y Guerra, creo que también es una operación que busca ningunear, sin duda, a la visión del revisionismo, ¿no? No, no, Son no le africanos han. de la NAE, pero la Revolución de Guerra se cumplió con las condiciones del 72. Tomando en cuenta esto que está manifestando tanto Facundo como Julián, es parte del mismo proceso de construir un nuevo relato histórico, ¿no? En el 70, 71, el texto original del revisionismo, y en el 72, la Revolución de Guerra, y eso es parte del mismo proceso de construcción. No Además, sé. el texto fue generado Sí. a mal.
No, es un texto canónico de él, ¿no? Me parece. No sé si quieren comentar algo, si no pasamos a un segundo punto, los compañeros que están del lado del otro. Quería comentar algo sobre el tema del Sí, por favor, ahí decadentismo. subo el volumen porque, a ver, ahí se escucha. Habla, Sí, quería comentar algo sobre el decadentismo. ¿Me escuchan ahora? a ver, un segundo que tenemos. A ver ahí. No, está bajando, A ver. a ver ahí, Marcelo. Yo los escucho perfectamente, compañeros. Sí, ¿Ustedes me algunos que escuchan? sí, pero lo que seguro es que acá hay algo. Compu, Me fíjate parece igual que esté no, al tendría que máximo. salir por afuera, ¿no? No sale atrás, no hay para. No, sí, esto tendría que salir la voz de Marcelo. A ver, Marce, ahí. Sí, yo los escucho bien. ¿Ahora me escuchan bien, compañeros? ¿Ahí nos escuchás? Los escucho perfectamente ustedes. Pero se escucha un poquito, pero él escucha bien. Salir el No, sonido. pero ¿ahora se escucha? Sí. Sí, no, en realidad. Sí, estamos ahí desconectados. Está bien, Hay uno que está desconectado. desconectado. Ahí le preguntamos si no, cómo podemos pasar a. Claro, le voy a preguntar a Oski a ver. Siempre estamos en la posición. Claro, pero lástima que no va a salir. No sé si va a salir grabado. Bueno, si no. Bueno, a ver, comentanos, porque por ahí entra, ¿no? El volumen para que quede grabado. Sí. Bueno, comentanos, Marce, que escuchamos de. Bueno, con respecto al decadentismo, obviamente lo que nos quiere endilgar Tulio Alperín, que tenemos una visión en la cual la historia se ha detenido en un polo positivo, como él lo llama, y todo lo que viene después es un descenso, por lo tanto, lo único que quedaría sería, bueno, buscar alguna restauración de esa especie de paraíso perdido. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, Bien, bajito, perfecto. fíjate, mira. Bajito, pero escucho. Bien. Ahora, Alperín Donghi lo hace en forma, me parece, tramposa, por decir así, porque vincula a un primer momento revisionista al pensamiento de Charles Maurras. Hay citas también de Spengler, que tenía una visión biologicista de las sociedades humanas, que tiene una juventud, un desarrollo, una decadencia y una muerte. Pero, primero de todo, salvo una cita muy al pasar de Ernesto Quesada, no nombra a ningún revisionista previo al golpe de Uriburu de la década del 30. ¿Sí? Es inadmisible que no nombre a Adolfo Saldías, que no nombre alguno de los trabajos de Mansilla, la biografía, ejemplo, de Rosas, no nombra a David Peña con su trabajo sobre Facundo Quiroga, no nombra a Ricardo Rojas, no nombra a Manuel Gálvez. O sea, hay una masa de revisionistas innominados que aparentemente son discípulos de Charles Maurras, que por otra parte era monárquico, proborbónico, etcétera, y que obviamente no prueba ese vínculo, ¿sí? Luego hace un salto al periodo radical, en el cual muestra estos primeros revisionistas, todavía innominados, como enemigos del radicalismo, al que lo atribuyen ser un movimiento plebeyo, democrático, surgieron por el voto popular. O sea, todos los revisionistas aparentemente estaban en contra de la ley Sáenz Peña. Sigue sin nombrar a ninguno. No nombran, por ejemplo, algunas revistas que han salido como Criterio, la del Monseñor Franceschi, en la cual en el 76 el propio Alperín colaboró, de acuerdo a lo que dice la edición que tengo del libro que estamos comentando. Y recién introduce a Julio Irazusta ya en los años 30,
Y es llamativo que, por una parte, lo presenta, bueno, como un gran escritor, un buen prosista, pero inmediatamente cuando presenta a los otros revisionistas, concretamente a Escalabrino Ortiz y a José María Rosa, ya parte de una descalificación. En el caso de Pepo Rosa, le entrega primero una simpatía por el fascismo y un poquito más adelante Claro, dice, sí. bueno, cuando Ahí, llega el peronismo, ahora me Marce, perdón. escuchan, Sí, sí. yo había anotado. ¿Ahí me escuchás? Te escucho perfecto, muy bien. Ahí, Marce, yo había anotado, si querés, sin duda que hay una situación de que no los nombra o los nombra de una forma. Si te parece, para no adelantarnos, uno de los puntos, ¿no? Era a cómo nombra cada uno y qué piensa. Pero bueno, sería largo, ¿no? Pero, por ejemplo, porque él incluso, no me quiero adelantar, porque tenía ahí, perdón, esta Sí, cosa de hiper tengo tus ordenado. 14 puntos a la vista, sí. Pero lo que a mí me parece interesante es cómo él define a Sierra, ¿no? Cómo define a Escalabrino Ortiz. Cómo lo Sí. pone a Julio Irazusta, porque cada uno es definido brevemente, ¿no? Y si estamos de acuerdo con esa definición, ¿no? Que evidentemente no creo, pero si te parece, me gustaría, no sé qué les parece a ustedes, adentrarnos un poco en profundidad con ese tema. Porque parece interesante Sí. ver cuál es su lectura de Julio Irazusta, ¿no? Cómo habla de Escalabrini Ortiz, ¿no? Me parece. También Sí. es interesante ahí lo que mencionó Marcelo, pero ¿por qué no menciona Salías? ¿Por qué no menciona Quesada? ¿Por qué no menciona David Peña? Y bueno, porque en realidad ellos, de alguna manera, eran revisionistas. En realidad, bueno, cualquier historiador revisionista, pues, está revisando la historia, pero suscribían un proyecto liberal, o sea, acorde al contexto en el cual ellos produjeron dichos trabajos, ¿no es cierto? No entra dentro del marco acusatorio que está desarrollando el Peringondi. A mí no me interesa o defenestrar o defender a Alfonso Saldías, porque está por fuera del contexto que él está analizando, en definitiva, porque él está abordando precisamente el momento este de los años 30, del momento de la crisis, y tratando de suscribir una hipótesis en la cual dice que el revisionismo o los revisionistas surgen como sujetos de políticos frustrados. O sea, porque eran tipos que querían hacer política, les salió mal y bueno, se dedicaron a hacer historia. Y esa es una Bastante liviana, ¿no es cierto? Pero de alguna forma lo sostiene y empieza a suscribir a partir de ahí que son tipos oportunistas que les hubiera encantado desarrollar una función política, ¿no es cierto? Tener un cierto peso político y como no le fue bien, todo esto obviamente sosteniendo en principio el proyecto de la Nueva República que habían encarnado los hermanos Irazusta, Palacio, todo ese grupo que había apoyado. Sí. Al golpe a Yrigoyen, ¿no es cierto? Pero dentro de esa tesis ya los mete a todos ahí, digamos, ¿no? Son todos tipos, en definitiva, políticos frustrados, vendría a ser como la síntesis de la hipótesis de Catalina. Dice despectivamente, Tulio, que hacían de la historiografía un ejercicio de periodismo político retrospectivo, Claro. aludiendo a esos comentarios de esos intelectuales. Que intentan revisar la historia argentina a partir del golpe de 1930. No, ahí les molesto. ¿Quién quiere participar del otro lado para probar el sonido más? Un, dos, tres, probando. Ahora sí, Ahora ahí está. sí. Ahí Ahora va. sí. Ahora se Me escucha. gustaría hacer, si es posible ahora, ustedes me dirán un pequeño comentario en línea con lo que Por sí, dijo Ernesto, Julián. gracias, Oski. Ahí. Gracias. ¿Es posible? ¿Me escuchan? Sí, Sí, por favor. obvio. Bien, bien, sí. Es notorio porque, bueno, entre los elementos que dentro de este marco acusatorio de los revisionistas está el hecho de que no hacen desarrollo historiográfico, no hacen historiografía, sino meros ensayos. Y es curioso porque él acusa aquello que él mismo ejerce en su ensayo denostativo, ¿no? Y quería compartir una cita que tomé de este libro. Es un libro escrito
o compilado, mejor dicho, por Juan Bice, que es un docente de la UNLA, también está Mariano Baladrón, que hacen un análisis de las palabras de liberal o tradicional o oficial sobre el bombardeo de Plaza de Mayo. Si me permiten, voy a leer un fragmento de un texto de Alperín, muy breve. El texto 1930-1960, crónica de 30 años, de Alperín Donghi, cómo menciona el bombardeo a Plaza de Mayo del 55. Dice: el 16 de junio, a la protesta desarmada siguió la tentativa de golpe militar. Una parte de la Marina y la aviación se alzó contra el gobierno, bombardeando y ametrallando lugares céntricos de Buenos Aires. Punto final, no hablan más del bombardeo. Y después continúa. Esa noche, sofocado el movimiento, ardieron las iglesias del centro de la ciudad, saqueadas por la muchedumbre e incendiadas por equipos especializados que actuaron con rapidez y eficacia en San Francisco, en Santo Domingo. El fuego se llevó todo hasta dejar tan solo, miren lo literario de la frase, ¿no? Tan solo el ladrillo calcinado de los muros. Las cúpulas levantadas y rotas por la presión de los gases de combustión dejaron paso a llamaradas gigantescas. Al día siguiente todos parecieron despertar a una más precisa consideración de lo ocurrido. Es decir, como dijo Galasso en alguna de sus contrarréplicas, ¿no? Y los muertos de Alperín, o sea, uno puede escuchar casi hasta el 334. crepitar de la madera de las iglesias y no hay ninguna mención a los muertos y heridos, ¿no? O sea, fíjense el carácter profundamente ideológico so pretexto del formalismo historiográfico, ¿no? En un intento de racionalista del siglo, iluminista del siglo XVIII, de independizar lo que él busca encontrar, es decir, la estructura de la dinámica, estructura y dinámica de la historia en sí misma, escindida o autonomizada de cualquier otra determinación política, cultural, hasta del buen sentido incluso. Simplemente quería compartir eso porque cuando lo leí, yo que no vengo del campo de la historiografía, me quedé pasmado. Sí, es tremendo. ¿Alguien más quiere comentar algo de los que están en el Zoom? Que comente ahí Juan Carlos Cantoni, que es un maestro, ahí la tiene clara, la tiene atada. Ay, ay. Celebramos la Bueno, presencia. no sé, ¿puedo hablar? Obvio. Celebramos la presencia de Juan No, Carlos dale. Cantoni, por favor. No, ahí. No, yo suscribo lo que dijo recién Ernesto Dufour, puede ser, en cuanto a las omisiones de Alperín. Pero eso responde a un proyecto historiográfico muy profundo y que no solamente tiene que ver con el análisis del bombardeo o no, ¿cierto?, del 16 de junio del 55. Yo estaba leyendo hace unos días un texto de Horacio González, referido, por supuesto, a la obra de Alperín, cuando se refiere concretamente a la problemática del mito, ¿cierto? Y fíjense ustedes, el análisis que hace Horacio González, es muy interesante, pero en definitiva pega en el clavo cuando dice que Halperín es un obturador de los mitos, ¿no es cierto?, de la historia. Y esto evidentemente tiene un contenido de carácter historiográfico muy, muy importante, porque lo que supuestamente se atribuye a Halperín, con, digamos así, con un cierto grado de soberbia también, es desconectar de la historia, de la construcción de la historia, el mito. Lo cual, por supuesto, daría un lugar a una historia, como bien dijo Ernesto hace un momento, una historia, digamos así, desconectada de cualquier otro tipo de cuestión cultural. En todo caso, una historia sin, no digo que los mitos sean los que tienen que alimentar la historia, pero que la historia produce mitos, eso no cabe duda. Porque esos mitos, ¿cierto?, nunca dejaron de ser, ni aún en la fundación de nuestra propia historiografía, trasladada después a la escuela, ¿cierto?, y formadora de una conciencia, digamos así, equívoca del pasado nacional. Yo creo que
El revisionismo histórico, ¿no es cierto?, no es una reposición de mitos ni una desconexión de mitos. Es una historia, un proceso de historia que rompe con los mitos establecidos, ¿no es cierto?, los cuales Halperin, por supuesto, no se tomó el trabajo de desmentir. Pero fíjense ustedes que una historia, ¿no es cierto?, despojada de esto, es también una historia despojada de ideología. Entonces Halperin encubre de esta manera su propia ideología, negando la posición ideológica de una historia que se nutre de mitos. Con lo cual, por supuesto, está hablando de una historia que no sirve para otra cosa que para sacarle a la gente, a la idea de la, digamos así, a los que la gente, a los que no son historiadores, por supuesto, la idea de que cuáles son las razones verdaderas de su pasado. Y eso, por supuesto, es un modo, ¿no es cierto?, de licuar la conciencia nacional. Obviamente que esto no lo trasladaron a la escuela, obviamente, pero sí surgió a partir de lo que se denominó en gran medida la historia social, un avance, ¿no es cierto?, en cuanto a metodología, pero por otro lado, una desconexión concreta, ¿no es cierto?, de lo que es la historia como concepción, ¿no es cierto?, que abone a la, digamos así, a la conciencia colectiva. Y por ahí, por supuesto, no hay identidad, y si no hay identidad, no hay legitimidad. Es un poco el esquema. Y por último, no quiero robar más tiempo porque para él no me corresponde hacerlo. Pero quiero decirles otra cosa. Cuando Halperin habla de el revisionismo histórico como visión decadentista de él, tiene en mente, ¿no es cierto?, el fenómeno chileno. Y cita un libro que creo que es de Alberto Edwards sobre la fronda chilena, que es la fronda aristocrática de Chile. El decadentismo no es sino la palabra decadentismo, ¿cierto? No tiene nada que ver con decadencia. Ojo, hay una trampa ahí. Cuando se habla del decadentismo, nosotros pensábamos, estudiamos hace muchos años este tema, y hace muchos años digo, cuando era estudiante, pero que el decadentismo es propio de una generación, la generación del 98 en España, ¿no es cierto? Aquella que tuvo que soportar la pérdida definitiva del Imperio Español, caída de Cuba y de Filipinas, y de pronto, ¿no es cierto?, los intelectuales españoles salieron a reivindicar el mejor pasado de la historia de España y construyeron, por supuesto, el mito de la gloria del imperio. Por lo tanto, Felipe II y Carlos V. Esa visión decadentista, de Pelayo, Benito Pérez Galdós, entre otros, el mismo Altamira, que después influyó mucho en nuestro pasado, en nuestra historiografía. Bueno, en definitiva, ellos pensaron eso, es decir, añoraban una época perdida. Eso es decadentismo, en la literatura y en cualquier otra cosa. Halperin lo toma esto, y obviamente en el revisionismo histórico, esa visión decadentista existió. Y yo te diría que para Halperin, y ahí remito un poco a lo que dijo también Ernesto hace un momento, en definitiva, ¿no es cierto?, tiene en mente, ¿no es cierto?, ¿qué libro del revisionismo histórico? El de Ibarguren. Si ustedes leen la vida de Juan Manuel de Rosas, su vida, su tiempo y su drama de Carlos Ibarguren, ahí van a encontrar ciertas razones para justificar la existencia de un decadentismo. ¿Por qué? Porque en definitiva Ibarguren termina por construir la imagen de un héroe perdido y de una época aristocrática de la Argentina, que la atribuye a la época de Rosas, por supuesto, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, entiende de que en definitiva ese, digamos así, ese personaje perdido podría restablecerse con la figura de Uriburu en su momento. En definitiva, el libro de Ibarguren es importante, ¿cierto?, pero no va mucho más allá de lo que Saldías se había escrito hasta ese momento. De todos modos, estas son las trampas de ese personaje que se llama Julio Halperin. Bueno, disculpen, no, yo no No, quiero. no, buenísimo. No, buenísimo Nada, la. simplemente quería hacer esta acotación, porque No, es. indudablemente, ¿no es cierto?, este tema justo de los mitos, claro, él lo toma. Bueno, ya me estoy metiendo en otra cosa, disculpen. Lo que estoy diciendo es que los mitos que él toma, ¿cierto?, esta evidencia, ¿no es cierto?, en cuanto a creer destruir mitos, ¿no es cierto?, es como que, bueno, lo encontró estudiando a Fray Servando Teresa de Mier, creo que va a ser una cosa así, un monje, ¿no es cierto?, mexicano, que construyó una serie de
ideas míticas con respecto a facilitar el desarrollo de la revolución en México. Bueno, la revolución se hizo. Ahora, si los mitos no sirvieron o sirvieron para hacer una revolución, bienvenidos sean los mitos. Buenísimo. Bueno, muchas cosas muy interesantes recién comentaba Juan Carlos. Voy a tomar una y después seguimos con... Yo me imaginaba que iba a pasar esto, que en el punto 2 nunca íbamos a llegar, pero no, iban a desatar, que está buenísimo. La otra vez estábamos, me había invitado Julián a historiografía, a la cátedra de historia y historiografía en el Joaquín M. González, y hablábamos de lo que pasa en Uruguay, ¿no? Y por ejemplo, Gerardo Caetano, un historiador uruguayo, hace una reflexión sobre un problema que tienen los uruguayos también, ¿no? La historiografía uruguaya, digo. Y que acá está presente en base a lo que dice Juan Carlos, que es, frente al fracaso del Estado-Nación, dice Gerardo Caetano, el Estado-Nación con su panteón de héroes, con su lógica de cierto proyecto a continuar, yo creo que acá Alperín Donghi da en la tecla en esto, por lo menos, ¿no? En la década del 30 hay un fracaso, que es evidente, de un modelo, de un proyecto político, y sí aparecen nuevos relatos. Todo eso está bien. Y acá me parece muy significativo lo que decía Juan Carlos. El problema de Alperín Donghi es que ese relato del Estado-Nación también era un mito. Surgen otros, pero ese primer mito, eso también era un mito. Fracasa, es imaginario en el 30, y surgen otros. Es como que ese primer mito impoluto del modelo agroexportador de la generación del 80 liberal era el puro. Es como, bueno, ese todo lo demás sí fueron mitos, y ese también fue un mito. Y vaya si fue un mito, ¿no? O sea, de civilización y barbarie, de liquidar, o sea, de traer de poblar un territorio, pero primero aniquilar a lo que está. Tremendo. Quería comentar. El desarrollo industrial también, ¿no? Porque justamente ahí está el verdadero fracaso, ¿no? En la imposibilidad de esa clase de dirigente de pensar una alternativa al modelo agroexportador y a esa división internacional del trabajo en el que había sido integrada la Argentina para convertirse nada más que en proveedor de materias primas. Cosa que no han hecho Canadá, cosa que no ha hecho Australia y que han apostado por un modelo de desarrollo industrial que les ha permitido otras. Sí, sí, esta idea de la ventaja comparativa. Yo en lo que estaba pensando, justamente cuando lo estaba escuchando a Juan Carlos, es precisamente, él estaba hablando de decadentismo y precisamente así empieza, de hecho, el libro Alperín, al menos el de los 90. Y él toma justamente la visión decadentista para criticar puntualmente a Irasusta, porque justamente él dice la toma de Morras y la toma de esa Francia que siente que perdió su hegemonía mundial y que quiere volver a esa supremacía en disputa con los británicos y con los alemanes. Sí. Y ahí es donde le sirve llegar a los 30 y le sirve obviar a Peña, le sirve obviar a Saldías y demás para forzar justamente el paralelismo. Sí. Me parece que ese es el punto y está forzado porque justamente son dos contextos totalmente distintos, porque él está haciendo una comparación con la Tercera República y la crisis de la Tercera República con este modelo que usted manifiesta de crisis del modelo agroexportador y de la ventaja comparativa de la generación del 80. Él está forzando eso. Y lo está forzando y por eso no le sirven Saldía, no le sirve David Peña, porque no encajan en ese análisis. Pues lo que quiere decir es que el revisionismo es una versión tardía de la acción francesa. Claro, de lo que dice Morras. Y que Irasusta es una versión tardía de Morras. Claro. Entonces está queriendo pegar por ese lado, además de, por supuesto, criticar una supuesta visión autoritaria. Sí. Entonces todo el otro no le sirve, por el otro no encaja, por el otro tiene que ver, como decía Julián, con la generación del 80, y entonces el relato no funciona más. No, ahí lo que dice Javi, y ya vamos al punto 2, si les parece, me parece, a mí, no sé, creo que es genial
por esta lógica de cómo opera en general cualquier historiador, pero principalmente Tulio Alperindongi, ¿no? En esto de la argumentación siempre cierra, sí. Pero en el caso de Alperindongi, yo veo en varios libros, en el libro este que vos comentás, bueno, el libro, la idea que vos comentás está en La Argentina y la Tormenta del Mundo. Ese libro que habla de la década del 30, del 45, son estas argumentaciones, ¿no? Y el vínculo con el uriburismo, ¿no? Vínculo directo, fascismo, es un vínculo directo. Ahí es un vínculo directo. Que con vos habíamos comentado, que leí hace poco, donde aparece esto y el buscar refutarlo, que es el libro de Aníbal D'Angelo, justamente sobre el texto de Bushrucker del nacionalismo, donde lo que él cuestiona es, bueno, pero finalmente para Bushrucker eran todos uriburistas. Ah. Bueno, ¿por qué? Por esto mismo, porque le sirve para decir que éramos raciales. Sí, incluso quiero poner, traería acá... Se llama Christian Bushrucker y el nacionalismo es... Sí, traería acá, antes de venir me crucé... Pero perdón, porque por ahí me estoy yendo yo también. No, incluso traería algo que como un tirón de oreja para la historiografía revisionista también, ¿no? También habría que revisar los 30. A ver si fueron tan infames como se dice, ¿no? Porque ahí también hay una política social que sea en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay muchas cosas que... Ya está analizando el caballero. Sí, pero es algo que también, digo, como hay varias advertencias, varias, como no sé, si tú como no, querés poner algo, ¿viste? Y la clave no entra. Bueno, en estas lógicas también hay muchas cosas ahí que hay que revisar, incluso de los dos lados, ¿no? O sea, eso que se ha instalado, bueno, el 30 es un desastre, ¿no? O sea, en todos los sentidos, hay que ver también, ¿no? E incluso hoy con la con a nivel de también de... Y porque eso implica negarse a pensar, justamente. Obviamente. Es que te sea, funciona bien... Que encadenás todos los argumentos. No, y porque la democracia burguesa de los partidos políticos y demás es algo que no podemos discutir, ¿no? Es algo indiscutible. La democracia, con las características que tiene, el proceso que se va a dar en Estados Unidos y demás, ¿no? O sea, el mundo occidental del Atlántico Norte, ¿no? Eso no se puede discutir, ¿no? Evidentemente en el 30 hay un fracaso de modelos, ¿no? Y se ensayan muchas cosas, ¿no? Y nosotros formamos parte de ese ensayo. Obviamente él no me quiero extender porque quería pasar al otro punto, pero él en el libro ese que habla de democracia de masas, la democracia que sale después del 30 tampoco es la democracia que quiere Alperindongi. No, obvio. ¿No? Tampoco la democracia que quiere y tampoco la democracia que quiere el Atlántico Norte, ¿no? Getúlio Vargas tampoco la democracia que quieren los brasileros, ¿no? El Estado Novo tampoco es el Estado que quieren los que se insinúa cuando se instala de la mano de los conservadores el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que se va insinuando que después profundiza el peronismo con la llegada de Perón, ¿no? Pero convengamos que ahí la élite baraja irá de nuevo y diversifica sus recursos para tratar de que sea el mal menor los acontecimientos internacionales de la economía mundial en ese momento, ¿no? Donde queda totalmente desfasado. Pero yo pensaba en lo que vos decías de Maurras y cómo todos admiran a ese Uriburu del golpe del 30, pensando que ahí está la alternativa a esa democracia que no daba respuestas, representada por el radicalismo. Claro. Y sin embargo, Uriburu les dura muy poco a todos. Este es el tema, ¿no? Sí. Les dura muy poco a todos. Y entonces aparece la alternativa que todos conocemos y que da lugar a ese proceso donde por primera vez el revisionismo empieza a explicar y a dar señales concretas de un modelo nacional, ¿no? Aparte, perdón, sí. Una sola cosa, Julián, y disculpa que te interrumpa. También hay una cuestión que justamente en los años 30...
no todavía exactamente en el 30, pero ya promediando la década del 30, aparece con fuerza un nacionalismo popular. Y eso al Perín no le sirve, porque él lo que está diciendo es que estas personas, que justamente, como mencionaba Julián, no han podido hacer una carrera política, se han dedicado a la historiografía o al análisis periodístico como una segunda opción. Pero que finalmente son aquellos que... Ese es el discurso que nosotros con Facu escuchamos en los 90 en Filosofía y Letras. Es, bueno, finalmente el revisionismo, o por lo menos los alumnos y discípulos de Alperín, es el resultado de aquellos miembros de la élite que no lograron llegar al poder y entonces están enojados y como están enojados critican. Pero no toman en cuenta que justamente a partir de mediados, al menos de los años 30, 35, 36, hay un nacionalismo popular cada vez más potente que abreva en el revisionismo y que ya va más allá de las élites y de las, de las tensiones intraélites. Y eso tampoco le interesa, como no le interesa a Saldías y como no le interesa a Pérez. Sí. Perdóname. No, no, por favor, va a colación también con esto que estás diciendo, también lo que estaba diciendo el compañero. O sea que no es casual la falta de profundidad en algunos aspectos del texto de Alperín. O sea, uno no puede estar o no de acuerdo en cuanto a las reflexiones conjuntas o generales, pero la falta de profundidad en algunas cuestiones creo que parecen que son hechas adrede. Por ejemplo, cuando habla del tema de... cuando vincula, por ejemplo, el revisionismo o el revisionismo de los Irasusta, mejor dicho, apoyando de Buru. En realidad, en esa instancia, los Irasusta no eran revisionistas. No se les pasaba ni por la cabeza reivindicar a Rosas. Los propios Irasusta, más tarde... Eso pasa después. Más tarde, digamos, lo reconocen. Claro. Incluso, no sé quién estaba leyendo el texto del mexicano, Carlos Pereira, Rosas y Thiers, y los tipos dijeron, no, pará, no es el momento como para andar viendo este tipo de cosas. O sea, tienen otro tipo de preocupaciones. Y no es simplemente por una cuestión que le tocaron en el bolsillo, es que surge... porque también la otra descalificación, sí, porque sí. Los corre por la cuestión política, la frustración política, pero también son los corre por la cuestión de la cuestión económica. Asentados marginados. Claro, como quedan fuera, digamos, del reparto de la torta a partir del pacto Roca-Rusima, los Irasusta, bueno, empiezan a renegar y a abocarse a la historia. Pero no, en realidad pertenecen todo un clima de época, ¿no es cierto? Y esas cuestiones. El otro punto que creo que capaz me salto con lo que tenemos que hacer. Califica la denuncia ya se fue. Pensando que es solo un tema entre invernadores y Adel, como él era también propietario en Santa Fe, entonces todo pasa por, claro, por el problema económico personal de la Torre, lo mismo. Es eso. La otra bajar cosa, el debate a la cuestión personal. La otra cuestión de la cuestión económica, por ejemplo, cuando dice que Escalabrino Ortiz plagia a Lenin. ¿No? Eso quería hablar después. No, una ridiculez. No, después el otro lo digo porque si no me voy a... Lo cita Lenin, Scalabrini se entusiasma con la cita de Lenin cuando habla y define los distintos modelos coloniales y la Argentina cumpliendo el rol de semicolonia, ¿no? Claro. Y los ferrocarriles como un aspecto desencadenante también de esa... Al servicio, digamos, de esa política, claro. Al servicio, claro, de ese modelo, ¿no? Un país jurídicamente independiente, pero absolutamente subordinado al imperio británico. Totalmente. Sí. Ay, una semicolón. A ver, no sé si quieren comentar del otro lado, si no vamos a el punto 2, que no, nunca avanzamos, que es cuando menciona algo que yo creo que de alguna manera... No digo que tiene razón, pero sí que hay algo ahí, ¿no? Cuando dice que el revisionismo tiene una predilección por el momento post-independentista y no por el pasado colonial, ¿no? Como que los revisionistas no han tomado como eje el pasado colonial. Yo no estoy tan de acuerdo, porque José María Rosa, Fermín Chávez tienen trabajos, y desde el Rosa, fundamentalmente, de la revista El Rosa, en la década del 30, 40, hay trabajos sobre el pasado colonial profundísimos, ¿no? Pero bueno, él lo marca como un aspecto, ¿no? Difuso, no sé qué piensan ustedes, como que el revisionismo no se encargó de trabajar la época colonial, ¿no? Él tira eso.
como que hubo una predilección por el momento post-independentista. No, a mí me parece también una lectura muy lavada, porque, vuelvo a decirlo, a mí me da la impresión que no, que, hay revisionistas que han trabajado mucho el pasado colonial. Sierra. Sí, Vicente Sierra. Vicente Sierra, claro, sí. Pero bueno, ahí evidentemente él también se... habla también de su tesis, ¿no? Su tesis fue sobre la época colonial, decía Alperín Dongui, ¿no? Ahí también muestra que él no tuvo diálogo con esa idea. Y después otra cosa que me parecía para debatir es que de alguna manera me venía la frase, la idea jaurechiana, ¿no? Que la política es la historia del presente y la historia es la política de las épocas pasadas, ¿no? Él está discutiendo esa frase, aunque él está ejerciendo, como decía muy bien Julián, ¿no? Él está dando su... Pero él está muy ofuscado, ¿no?, en este texto con esa idea, ¿no? Esta cosa que obviamente es un imaginario, ¿no? Construir una idea en donde la política no tiene que rozar la labor del historiador, ¿no? O sea, de correrse de la labor del historiador, digamos, esta frase de Jaureche lo pondría... Sí, creo lo que decía Julián, esta idea del historiador profesional. De la historia profesional. Sí. Y que lo otro no es historia, es un panfleto, no tiene que entrar en las cátedras, que es la idea que trae, bueno, la gente de Romero... Y dice, exactamente, textualmente dice el revisionismo, discutible corriente historiográfica, ha completado la mutación en exitoso género literario. Claro, no sé. Y otro punto... perdón, se va. No. Yo por ahí pensaba cuando los escuchaba reflexionar, este día que yo siento... que Alperín es un escriba a sueldo del poder. Sí, engalanado con la academia, con los premios seguramente que ha recibido, pero no deja de ser un simple escriba al servicio del poder. Y un poder, yo tuve la suerte de cursar con Ernesto una materia acá, Pensamiento Nacional, que justamente lo que hizo fue... tiene como una afición por las minorías, Alperín, ¿no? Porque digo, es el país de la tierra, el mar en ningún momento entra en sus análisis, y fundamentalmente me parece esa primera distinción. Es un tipo que escribe para el poder, es un hombre más que es un engranaje de este poder que intenta acallar toda voz que no sea afina a ese modelo de extranjerización del país. Critica a España en algún momento, igual es esa idea de ese pasado español que no necesita ser reivindicado, sino necesita ser estudiado para demolerlo. Y pensaba también en esto del ego de él, ¿no? Porque no, él lo que le enoja es que no hablen en las mismas épocas que él escribió. Digamos, yo cuando escuchaba esto, cuando leía, perdón, esto, decía, bueno, justamente el tipo hasta parece casi como un enojo de que no le están hablando los temas que él prefiera, quisiera que estudie para poder por ahí rebatirlos desde una posición. Y me parece interesante también destacar en esto que decías vos, Facu, con esto cierro, el intento constante de menospreciar el método o la metodología que tiene el revisionismo histórico. Eso es constante en él. Esta idea de, el otro día estaba leyendo un libro de Marcelo Bulle sobre madre patria y él explica, bueno, mi método es este, es esta idea del presente, del pasado al presente para proyectar el futuro. Y Alperín en eso es constante el ataque a menospreciar, porque se supone que salvo él y su séquito, salvo él y el poder al cual responde, los demás no piensan. Eso quería... Sí, no, está buena la... Sí, el método incluso es... algo que me surge ahora, yo no soy de historia, y, o sea, estoy muy lejos de ustedes, pero lo que me llama la atención, cuando leí poco algunas cosas para ciertos trabajos, y me decía acá como lo nombra, el tema de sostener la idea de la academia como la dueña y sostenedora de la verdad, pero como algo que está ahí, ¿sí? Como la,
la teoría de las ideas de Platón, que está ahí, no sabemos dónde, pero que hay que respetarla, y el revisionismo histórico es como que está gritando, y no dice nada porque está la verdad sostenida por la academia. Y lo sigue sosteniendo, inclusive es medio cuando dice opuesto a los centros académicos y universitarios, como que ellos sostienen la verdad, pero tampoco no la define como muy segura de sí misma, pero como que qué es la academia y por qué sostiene la verdad la academia, ¿no? Sí, eso es, ahí yo te respondería, está buena la idea que decís, y... Pero yo te acá en la cuestión autocrítica, ¿no? O sea, me pongo como no a darnos latigazos, pero es verdad que el revisionismo, por lo menos muchos, que uno, incluso yo también, durante mucho tiempo en esta cuestión paracadémica, ¿no? Nosotros hacemos, no hacemos, también cometimos un error, ¿no? Que de alguna manera esta reunión y muchas de las reuniones, bueno, las que también propone Julián, que están tan buenísimas, tenemos que hacer un esfuerzo mayor por discutir a esta gente como al Perindongui, ¿no? O sea, digamos que nos debemos, y un poco nos convoca a eso, nos debemos ese ejercicio de decir, es como la academia está allá y nosotros estamos acá. Bueno, nosotros tenemos hoy argumentos para hacer esto que, bueno, ni hablar con gente, bueno, está Cantón y tantos que estamos acá, tenemos las herramientas para decir, che, mira, te leemos al Perindongui y hay muchos, ¿no? Y es un ejercicio que a mi entender falta, ¿no? O sea, nosotros somos, o sea, sin duda que tenemos, y muchos, nosotros consideramos que la formación no académica es fundamental, la charla en el bar, en la pizzería, con los amigos... elabora una matriz interpretativa de la realidad y de la historia que es fundamental. La charla con los viejos, con el abuelo, cómo vivieron ellos el 50, ¿no? Lo que tenemos familia militar, eso es fundamental. Para nosotros es fundamental. Pero también es fundamental el papelito que tienen ellos. A eso me refiero, ¿no? Ir a un congreso y entrar y decir, bueno, a ver, vamos a ir a debatir. Porque de alguna forma... hay un tema ahí, hay una tara que tenemos, me parece. Hablo como grupo, ¿no? Que obviamente hay que forzarse más. Es complicado porque estás jugando en términos futbolísticos en cancha visitante y tenés que elaborar lo que ellos piden, ¿no? Pero creo que hoy por hoy tenemos gracias a universidades nacionales, ¿no? A que no se ha quedado todo reducido al Rabiniani y a Filosofía y Letra y a la Universidad de La Plata y 3, 4 universidades más, bueno, tenemos la posibilidad de meterle a trabajar, a publicar y a discutir esto. La discusión de, en mi caso, el tema de filosofía latinoamericana, no, historia de las ideas latinoamericanas. Claro. No pueden hablar de filosofía latinoamericana. Una anécdota que viene a cuento de lo interesante de lo que acabas de decir. Porque me parece que es un tema en el cual nos deberíamos involucrar mucho más. En vida de Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, organiza unas jornadas en homenaje a Tulio Alperindongui, de las que participé. Los insultos que recibió Horacio González durante esos días de las jornadas valieron la pena, porque todos los que fuimos a escuchar esa jornada fue muy rica y fue un gran aprendizaje. Y tiene que ver con esto que acabas de decir vos y de lo que se hizo cargo Horacio González, de incorporar a ese intelectual que sabemos que está en las antípodas del pensamiento nacional en muchas cosas, pero que también hay que estudiarlo porque, como aparece en el segundo capítulo, él le puntualiza al revisionismo cosas que son reales desde el punto de vista histórico. Cuando le critica a Pepe Rosa, que habla de imperialismo en 1820, diciendo que el imperialismo en 1820 todavía no era una realidad. Eso es en el último cuarto del siglo XIX y comienzo del siglo XX.
Y Pepe Rosa escribe de Rivadavia y habla del imperialismo financiero. Exacto. Sí, y acuerdo que es un Gran Bretaña. Bueno, pero él dice que eso no es imperialismo, porque el imperialismo es una categoría histórica de un determinado momento que no se corresponde con la cronología de 1820, donde la economía todavía no había llegado a esa instancia. Digo, puntualiza algunas cosas que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Por eso, a Sí, mí me no. parece que eso es parte No. de un esfuerzo que tenemos que comprometer. Es que si no, la academia se convierte en un monólogo, donde lo que yo digo vale y lo que usted dice está descalificado. Entonces, si no es un diálogo entre todas las voces y teniendo todas las realidades, porque yo pertenezco al área de literatura. Y muchas de las cosas que se ven en la historia, los escritores de diversos contextos las están diciendo en discursos intermedios. Que cuando leía lo que nos mandó Facundo de Alperín Domi, él como que descalifica, y también es una voz, la voz literaria, porque también es el pensamiento de una serie de personas que están poniéndole voz a diferentes realidades. Sí, no, ni hablar. Cuando en Jonathan Swift, Gulliver, le dice, ¿de dónde venís? ¿No? Hacia el 1700, cuando ya estaban los acercamientos en Gran Bretaña, el tipo le dice, vengo de una tierra donde las ovejas se comen a los hombres. Exactamente. Está criticando la política de acercamiento Al imperio Está diciendo, llegaron desde ahí vengo. Y todos dicen, qué que simpático. arriba en el desplazamiento hacia la Claro. ciudad. Claro, está haciendo, ahí está, es un leveler total. Está discutiendo la forma de. Bueno, y otra cosa más que quería tirar ahí es el tema de Maurras, ¿no? Y esta cosa de cuando habla de Maurras, me interesa, a ver qué les parece, lo tiro ahí. Él dice, hay una democracia, ¿no? Que él la vincula con los Dreyfusard, ¿no? Con estos que defienden a Dreyfus, ¿no? A ese militar francés que le dicen que por judío, ¿no? Tramó esa operación que les hace perder a los franceses. Y la otra dice que es digamos, que es una línea que tiene que ver con la verdad, con hacer un discurso más allá de los intereses de la nación, ¿no? Y otra idea, la de la democracia, digamos, no real o no verdadera, que sería la democracia de masas, ¿no? Y ligada con esta idea, a mí me parece algo muy potente dentro de Alperín Donghi, que es en esta idea de estas dos democracias, yo se los tiro. ¿Qué les parece respecto a lo que él piensa del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo para él, digamos que no es una opción. Es una opción oscura, decadentista, ¿no? ¿No? Ahí que, ¿cómo les tiro este, que es un verdadero problema? ¿Cómo ven el nacionalismo en Alperín Donghi? ¿Cómo aparece la idea? ¿Qué nacionalismo es el que propone, ¿no? O sea, No propone ningún nacionalismo. o propone, bueno, ahí va. No Para propone mí ningún no hay ningún, nacionalismo. para mí no No, hay ningún. una mala palabra. Claro, exactamente. Obvio. Claro. Pero digo, no es ni el nacionalismo oligárquico, ni el. No es ningún nacionalismo. Todo el Eso nacionalismo es no. oscuro. Pero por eso también el objetivo de él es generalizar, para no entrar en los matices. Entonces, todo lo que es nacionalismo es sinónimo de autoritarismo. De derecha, digamos, ahora también surge, no se habla más de autoritarismo, se habla el estudio de las derechas, digamos, ¿qué derechas? Acá no hay ni derecha ni izquierda, pelota, nada que ver. O sea, aparte de eso, ¿no es cierto? Generalizar, evitás entrar en profundidad sobre determinadas cuestiones, entonces de repente, porque Juli le asusta, de embebido de Chomo Ras, son todos los revisionistas, son todos marrusianos. Y la verdad que no.
No sé qué ve Morrace de un Escalón y Ortiz, por ejemplo, como para decir. Exactamente, a eso no sé qué les parece, pero eso me parece interesante, porque decís, vos te preguntás, dices, bueno, ¿de qué cuál es el nacional? O sea, de alguna manera, no por Morrás, ¿no? Que lo volví a releer por este libro. Sí, sin duda es nacionalista, ¿no? Sin duda. Pero ojo que Emil Solá también tenía su nacionalismo, ¿no? El que defendía a Dreyfus. Pero al Perín Dongui, yo me quedé ahí, ¿es nacionalista? ¿Qué nación tiene? Me parece que el tipo no, o sea, no hay nada ahí, ¿eh? Le tiro el centro para. Recién Julián, bueno, está de acuerdo con lo que pensaba yo, pero. Yo noté algo que se corresponde con esto que decís, pero tal vez me lo pueden explicar. Porque él dice poder en manos de las masas, no de la élite a quien le corresponde por naturaleza. Dice en un momento del texto al Perín Dongui. Y lo que yo pensaba, esta idea que me llamó mucho la atención, la élite a quien le corresponde por naturaleza, un pensamiento filosófico que viene del siglo XIX, del darwinismo social, yo soy superior y tengo la capacidad de dirigir a los demás, bastante elitista y bastante radicalizado, me pareció. Sí, no, evidentemente ahí es, no sé qué quieren que comentaran los compañeros, pero ahí me parece que hay una línea para la élite, no es solo la élite económica, sino que la élite es, hay un tono, no sé qué le parece a ustedes, pero para mí, aristocrático. Aristocrático. Para mí él defiende ese tipo de élite, ¿no? Élite de cultura, bueno, la que... Yo creo que todo ese grupo, muchos de ese grupo defienden ese tipo de concepto de cuál sería... lo que sería, como en términos aristotélicos, lo que se consideran los mejores. Claro, la élite de los mejores, ¿no? O sea, que lo reproducen ellos. Ellos lo reproducen. De los mejores, lo mejor. Están más preparados, el resto, bueno... Yo enseño en el traductor literatura... del siglo XIX, escrita en inglés, y uno de los conceptos que trabajamos es el darwinismo social, que lo comienza Herbert Spencer, un filósofo inglés, que no tuvo mucho eco en Gran Bretaña, porque sus ideas son muy populares durante la era victoriana, pero después la traslada a Estados Unidos, y en Estados Unidos sí. Esta idea de la supervivencia, él toma a Darwin, y lo pobre Darwin lo toma desde la filosofía, la supervivencia del más apto. Hay élites aristocráticas que están aptas para sobrevivir y para gobernar y para pensar, y hay una masa de gente que tiene que son la fuerza trabajadora. Entonces, cuando leía al Perín Dongui el texto este, me vino eso, digo, pero este hombre atrasa 70 años de pensamiento. Es continuador de la idea de nación que tenía Mitre. Claro. O sea, no se suscribe, digamos, a un positivismo, un darwinismo social. Los colegios nacionales. En realidad, digamos, él parte de la misma premisa de Bartolomé Mitre cuando empieza a concebir una idea de nación que después nunca más va a ser cuestionada, porque al Perín, en definitiva, lo que va a cuestionar es el método, no va a cuestionar, digamos, la hermenéutica, digamos, ese relato que construyó Mitre. Porque Mitre no es que condena a la democracia de los caudillos, por ejemplo. No, dice, bueno, es una democracia inorgánica, una democracia de los bárbaros, que no es conducida. O sea, no es una democracia de la que él está apelando, ¿no es cierto? Sí, está, sí. Que nos va a llevar, digamos, a esa organización que después triunfa en Caseros, para Mitre, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, también sigue esa misma línea. Sin duda. Cuando habla, digamos, de la República verdadera, o sea, está continuando esa lógica teleológica de una construcción que desarrolló Mitre, ¿no es cierto? Y después fue replicada por muchos historiadores a lo largo del tiempo. ¿Cierto? Hay una visión teleológica con una idea de una nación que es republicana, democrática, pero no democrática social. Una democracia netamente liberal, ¿cierto? Que defienda las individualidades. O sea, que el Estado, en todo caso, regule hasta ahí, que no se meta.
No, y la política asuntos sociales. circunscrita a una determinada clase social, ¿no? Claro. Con Roca eso tiene una vuelta de tuerca, después, ese modelo al que vos aludís de Sí, claro. Pero yo estaba, me venía a la memoria, a propósito de tu comentario, el significado de la Revolución Francesa, ¿no? Cómo al mismo tiempo que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, entre comillas, también, ¿no? Van a cambiar la historia de la humanidad, como decía Hegel. Peter Berg, un historiador inglés, va a decir: los apóstoles de la igualdad que pervierten el orden natural de las cosas. Como si ese orden aristocrático, ese orden autoritario y aristocrático, fuera lo natural. La Revolución Francesa viene a dar vueltas ese paradigma definitivamente para la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, esto es el tema de pensar, y otra cosa que les quiero compartir es, hay un investigador austríaco que decía que el siglo XIX es el siglo del liberalismo y el siglo XX el del corporativismo, ¿no? Explicando los acontecimientos que se fueron históricos, que se fueron dando a lo largo de esas dos etapas. Sí, eso, te retomo eso y doy la palabra a ver si quieren comentar. Retomo una cosa que me decía uno de mis maestros, Héctor Musso Papa, sí, que mencionaba siempre la idea, sí, tomando eso, ¿no? De el siglo XIX es el siglo del liberalismo, y el peronismo, por ejemplo, como otros, como el caso de Getúlio Vargas, por sí, ejemplo, también, son democracias modernas, en donde encuentran representación los sectores productivos de la sociedad, ¿no? O sea, con un lugar privilegiado de las centrales obreras en el gobierno y demás, ¿no? Digo esto para cuando uno habla del corporativismo, el corporativismo entendido no como el fascismo italiano, como lo entiende Mussolini, ¿no? Sino el corporativismo como agrupaciones de funciones productivas, ¿no? Que tienen representación política. Eso es moderno, eso es lo que realmente moderno, decía Musso Papa, ¿no? Es decir, que en el sentido de la democracia de los partidos políticos. Bueno, el partido político, ¿qué expresa de la sociedad? ¿No? Inquietudes, pensamiento. ¿Pero qué expresa un sindicato? Un sindicato directamente expresa ese grupo productivo que elige un delegado, y ese delegado es la representación directa de la comunidad, de los trabajadores que saben quiénes son, sí, y que eligen a uno. Y eso es moderno, esa es una representación real, ¿no? Decía Musso Papa. Me parece genial, porque cuando uno decimos, estamos teniendo la democracia funcional. Claro, incluso teniendo en cuenta y haciendo la relectura de la Revolución Francesa, acá, bueno, acá me salta el, como ir asusta, me salta el Maurras, ¿no? Que no nos olvidemos que la Revolución Francesa, con la ley Le Chapelier, lo primero que hace es una medida totalmente antimoderna, sí, que es eliminar los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores. Es la abstracción total. La ley Le Chapelier da por la borda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agrupación de los trabajadores, los gremios. Y los trabajadores tienen que empezar. La Revolución Francesa pone un punto cero. A partir de ahora, ponete a luchar, ¿no? Son atacan corporaciones. Claro. Todo que cuenta Víctor Hugo. Víctor Hugo empieza a contar la historia. El reaseguro de determinados derechos, de los precios y hasta de las categorías de cada uno de los 1791. Trabajadores, no, es el obrero de cada una de. La ley Le Chapelier, el punto cero de la lucha. Pone la Revolución Francesa, sí, es el punto cero. Sí, también es el punto cero de la lucha de los trabajadores. Mete el tema del asignado. Ahí, bueno. Sí. Como moneda fiduciaria, bueno, no importa. Pues, bueno, quieren, monopolizamos un poco de acá. ¿Quieren comentar algo? Por favor. Hola, buenos días a todos. Entré tarde porque tuve que tomar examen. Hola. Hola, ¿te escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. No, yo quería hacer un breve comentario sobre
el origen de Tulio Alperín Donghi y su posición aristocrática, de alguna manera creo que proviene de un concepto griego, el viejo concepto del areté o de la aristocracia del espíritu, en los cuales trata de fundarse que, digamos, trascendentemente ellos son una élite o una clase privilegiada, una aristocracia destinada a mandar, como un orden social predeterminado, ¿no? Es decir, en algún momento lo trata don Leopoldo Marechal también en la autopsia de Creso, en un orden del sacerdote, el militar, el hombre, el multiplicador de bienes, o Creso, y el hombre común. Pero yo creo que la idea de Alperín Donghi está basada en la areté, es decir, esa aristocracia de espíritu que los autoimpone la obligación de mandar sobre todos los demás, y por eso es que no existe el nacionalismo y se desprecia todo lo que sea popular y todo destino que tenga que ver con el destino popular. Es una aristocracia que carece de representatividad y que tiene que ver con lo que ustedes decían antes, es su pensamiento, que termina siendo autocrático y autoritario, y el desprecio de todo lo demás. Y quiere imponer ese modelo político y filosófico a toda su obra y a todas sus enseñanzas. Me da esa sensación. Nada más. Gracias, Néstor. Qué bueno que te pudiste conectar después de desaprobar a todos. No, no, al contrario. No, ya lo sé. Bueno, no sé si quieren comentar algo de lo que estuvimos. Después le volvemos a dar la palabra a Marcelo, que habla de Scalabrini Ortiz. Que, perdón que te interrumpí, Marce. ¿Estás ahí? Ahí no sé si se escucha. El señor Pensotti, bueno, lo escucha ahí. Pero bueno, ¿quieren comentar algo de lo que estábamos recién acá? Juan Carlos. No, en primer lugar quería pedirle disculpas al equipo que está en este momento generando este simposio o esta reunión, este encuentro, y felicitarlos a su vez, ¿cierto? No para que me disculpen, sino para felicitarlos, porque en alguna medida estas discusiones, ¿cierto?, son absolutamente necesarias en este momento. En este momento, y cada vez que los indicios de la crisis que lo estamos soportando, a veces fabricada, a veces vigente, pero que es vigente en última instancia, nos obliga, ¿no es cierto?, a poner un poco blanco sobre negro, ¿no es cierto?, estas cuestiones que tienen que ver con la historia que escriben. Cuando yo estudiaba, me acuerdo que a nosotros nos enseñaban a diferenciar entre la historia que había ocurrido, ¿cierto?, y la historia que se escribía. Creo que utilizaban los términos latines, ¿no es cierto?, de rerum novarum, de res gestae o rerum. Y está, bueno, no sé, eso, discúlpenme, pero a esta altura de mi vida mis Alzheimer no me permiten ser muy claro. Pero bueno, esto es una cuestión clave. De modo tal que el pasado, ¿cierto?, aparece como un caos, ¿no es cierto?, que el historiador organiza. Me enseñaban a mí cuando era chico. Bueno, macanudo, si el historiador lo organiza de acuerdo con su leal saber y entender, en todo caso con su propia realidad histórica.
Y con filosofía de realidad histórica, en todo caso, nosotros se nutrirá de lo que toda la gente que es igual a él, ¿no es cierto?, piensa. Por eso, a un señor Fontana, que muchos de ustedes conocen, todos creo que lo conocemos, hablaba, ¿no es cierto?, de proyectos sociales, en este sentido, con relación a cómo se escribía la historia. Yo creo que en este sentido, si nosotros tomamos en cuenta la situación actual de la historiografía, tenemos que tener en cuenta que hay dos. Una, hay un, digamos así, una ruptura entre lo que se desarrolla en el ámbito académico y lo que la gente piensa en la calle. Lo que la gente, cuando hablo de la gente, me estoy refiriendo a, digamos así, al pueblo. La palabra gente no me cierra concretamente. Y en todo caso, esa diferenciación, ¿no es cierto?, ya tiene sus raíces históricas en nuestro propio presente. Es decir, cuando a partir del menemismo, ¿no es cierto?, se generó un proceso de deshistorización de la política, Menem abrazándose con el almirante Rojas, trayendo los restos de Rosas a la Argentina, es decir, toda esa movida, ¿no es cierto?, que se dio en su momento fue un proceso de deshistorización. Porque para establecer las relaciones, ¿no es cierto?, de la Argentina colonia, colonial, y esto creo que es la palabra que hay que reiterarme sistemáticamente, para establecer toda esa condición de la Argentina colonia, vender todo lo que era Argentina, ¿no es cierto?, era necesario romper esa diferenciación. Ahora bien, el revisionismo histórico en los años 60 y 70 fue un tema de discusión popular. No cabe la menor duda, todos, bueno, qué sé yo, que lo hemos vivido en aquel entonces, los chicos de ahora quizá no lo hayan experimentado de esa manera, pero sí, evidentemente, cualquier cosa, que se había que inaugurar un, qué sé yo, un buzón en la esquina, entonces se hacía un acto histórico, ¿no es cierto?, en conmemoración por la inauguración qué sé yo, del buzón. Yo creo que en este momento ese divorcio no es un divorcio entre lo académico, ¿no es cierto?, y lo popular. Lo popular ha sido formado, sobre todo en las nuevas generaciones, en una enseñanza ahistórica. Esto es una cuestión clara y es comprensible, se puede verificar. La academia se ha ido encerrando cada vez más en torno a la discusión de sus, digamos, de arquetipos historiográficos. Por eso discutimos a Escalperín en el campo académico. Si usted salga a la calle y pregúntele a la gente que pasa por el hall de Constitución, ¿no es cierto?, cuando Tal vuelve a su cual. casa, aquí en Escalperín, no, mire, se van a mirar con una cara muy rara. Entonces, esto evidentemente, es lo que nos está planteando una problemática que como historiadores o como gente que trabaja en el campo de las humanidades y de la historia social, de lo que es la historia que usted quiere, es una cuestión clave. Y esa cuestión clave, creo que empezaría por revisar exactamente cuál fue la ruptura del nexo entre lo académico y lo popular, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a encontrar con que la escuela, ¿no es cierto?, fue una herramienta que sirvió para vaciar esto. Así como la escuela en su momento, en tiempo de Sarmiento, Mitre y compañía, sirvió, ¿no es cierto?, para transferir Se Uy, colgó todo el sistema. todo el sistema. ¿Se Ahí voy. escucha? Nosotros también. Pero sí, todos los que están conectados. ¿Sí? Sí. Como quedan todos duros. Es inestable. ¿Cómo se llama ese hombre? Juan Carlos Cantoni. Revisa, no para ver, ¿No? hacemos en formación de docentes, como yo estoy viendo, he trabajado en las escuelas, en los institutos de superior, ¿no es cierto?, de formación docente, y yo diría que, ¿dónde está la historia en muchos casos? Creo que ahora lo están cambiando, espero que lo estén cambiando, pero de todas maneras, ¿qué es esa historia, ¿no es cierto?, que reciben nuestros estudiantes y nuestros hijos y nietos, ¿no es cierto?, en la escuela. Ahí está la cuestión. Lo otro, ¿no es cierto?, lo vamos a discutir en el campo de definir o no, en el campo académico, de la condición de arquetipo, ¿cierto?, de construcción de la historia en el campo académico. Pero Halperín no llega a la escuela primaria. ¿Cuenta? Lo que sí llega a la escuela primaria es el discurso ahistórico, ¿no es cierto?, de los medios. Eso sí sirve al proyecto colonizador, ¿verdad? Yo creo que por ahí hay que empezar a trabajar. Discúlpenme, yo tengo que ir a llevar a mi nieta al jardín. Sí, Me van a sí. disculpar, pero
Yo quería, ya que me dieron la posibilidad de meter la Ah, nariz en todo esto, un les lujo. agradezco muchísimo esto. Y bueno, y les pido que, por favor, esto lo sigan haciendo nosotros, pero lo sigan haciendo con la gente que va a enseñar historia, no con la gente que investiga historia solamente. Porque la gente que investiga historia solamente, primero hace un, digamos, sí, estado de la cuestión. Y ahí tiene que citar a Halperin, aunque Halperin no tenga nada que ver con lo que van a hacer después. Exactamente, sí, ni ¿No? Y si hablar. no, tomen el libro de la Diana Cuatrochi Guasón, ¿no es cierto? Que hay, tiene un prólogo, ¿no es cierto?, de Halperin, donde Halperin describe cualquier cosa menos de lo que Cuatrochi Guasón iba escribiendo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, muchachos. Se puede discutir en el ámbito académico y es importantísimo que así sea, pero tengamos en cuenta que lo que discutamos, lo que se puede elaborar y concluir en el ámbito académico, tiene que pasar a la escuela y la escuela tiene que responsabilizarse de que eso sea parte de la formación de una conciencia colectiva. Ni hablar. Nosotros hemos encontrado que el revisionismo vino, como dice la Diana Patrocci Guasón, ¿cierto?, a instalarse, el peronismo se vino a instalar en el revisionismo en la última etapa. Y efectivamente, por eso ese revisionismo que sobrevivió y que sobrevive todavía en ciertos sectores. No hablemos de aquellos que todavía siguen encerrados, ¿no es cierto? En, qué sé yo, en Valentín Alsina, en todo caso. Pero bueno, volvamos otra vez a esto. Ese revisionismo es populista. Y la palabra populismo, ¿no es cierto? Más que decadentismo, sería lo que tendríamos que discutir en este momento. Discúlpenme, no hablo más, discúlpenme, yo les agradezco mucho esto, pero lamentablemente me tengo que ir. Bueno, Suerte y adelante con todo. muchas gracias, profe. Igual. Igualmente, ya si quieren, hagamos una especie de cierre, ¿no? Ya estamos 12, estamos, nos estiramos, llegamos al punto 3, no, no es poco, es 14. Yo quería hacer una postilla Por favor, sí, ya. con respecto a lo que había dicho antes, con respecto a la falta de profundidad con respecto a distintos contextos del texto este de Alperín, cuando habla del 30. Creo que hay otra instancia que también no es casual que no la profundice y que la tergiverse, que es cuando empieza a definir a un movimiento nuevo como neorrevisionismo, que surge después del 55, ¿cierto? Como consecuencia, supuestamente, del golpe a Perón, bueno, los tipos toman las herramientas, o sea, toman, digamos, esa masa disponible como para hacer una continuidad o una adaptación de revisionismo peronista, vendría a ser, ¿no? En realidad, el neorrevisionismo no existió como tal, porque los autores que él está mencionando como neorrevisionistas, ya estaban realizando una labor previa al golpe de 55, ¿sí? Porque cuando hablamos de neorrevisionismo, se lo endilga a la izquierda nacional, se lo endilga Gallardo Ramos, a Puyrós. a Puyrós, eso vendría a ser la izquierda nacional, pero también se le indica, digamos, no sé, no sé si lo menciona a Jaureche, pero a No, Fermín no lo menciono. Chávez, a José María Rosa, todos los vendrían a ser los revisionistas más consagrados post-55. En realidad, todo lo que ellos están postulando, tanto de la izquierda nacional como esta clase de revisionismo más vinculada a lo popular, ya estaban aproximando, ya estaban publicando durante el gobierno de Perón. Ahora, que el peronismo no le dio mucha trascendencia. Revisionismo, bueno, eso es cierto, pero no significa que los tipos hayan aprovechado el golpe del 55 como para adueñarse de cierto discurso, que creo, digamos, que está bastante tergiversado ese punto. Y tampoco es así de que el revisionismo estaba muy cómodo durante el gobierno de Perón, porque basta repasar no sé si los anales, digamos, los informes del Instituto Juan Manuel de Rosas, y la verdad que no lo pasaron muy bien durante el gobierno de Perón los tipos, siendo presidente Pepe Rossi y vicepresidente John William Cook, que fue diputado nacional y después fue interventor de Capital Federal, ¿no es cierto?, durante el segundo gobierno de Perón. Sin embargo, los tipos no podían desarrollar su conferencia de manera muy, muy libre y como diciendo, bueno, somos gobierno. No, la verdad que no. Estaban bastante perseguidos y cuestionados el revisionismo histórico durante el gobierno de Perón. O sea, no, no es tan claro. Hay muchos matices en el medio como para decir, bueno, esto es así. El primer revisionismo decadentista, marrosiano, el revisionismo post-55 es neorrevisionista. Me parece que no es así. En duda.
¿Quieren comentar algo? Sí, quería agregar algo, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí que la otra vez no. Bueno, es muy notorio que si Alperín Dongle quería probar que el revisionismo tiene una visión decadentista, o sea, de un paraíso perdido que sería más que improbable volver. Sin embargo, critica mucho a la izquierda nacional cuando abre el juego a otros caudillos, retirándose de una visión porteñocéntrica, y aparece en escena el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, la Unión Americana. Y ahí la única crítica que se le ocurre es decir, bueno, en realidad, claro, esas rebeliones inútiles, infructuosas, bueno, aparecen las masas oprimidas, y bueno, eso siempre tiene una actualidad, pero es un anacronismo vincularlo a las luchas populares del presente. Ahora bien, yo me pregunto, si hay una continuidad en las luchas de clases, para decirlo en términos marxistas, si con el peronismo, al cual el revisionismo haya sido bien o maltratado por Perón, adhirió, evidentemente el revisionismo está apostando al presente y al futuro, no es una mera club de nostálgicos. Bueno, era eso un poco. Ahí se perdió el audio, Marce. Sí. ¿Te escuchaban ahora? Sí, sí, ahí sí. No, un poco el cierre que hacía, cuando Alperín critica la apertura a los caudillos del interior, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, de Unión Americana, él dice que, bueno, que es una forma anacrónica de vincular a esas luchas de masas marginadas, inútiles, infructuosas, fracasadas, con las luchas populares de ese presente, la década del 50, 60, todo el periodo posperonista. Ahora bien, en una visión decadentista, el paraíso perdido nunca se puede recuperar. Si buena parte del revisionismo adhirió a las políticas industriales, sociales del peronismo, si la izquierda nacional suma el concepto marxista de lucha de clases, vinculando la lucha de clases en el siglo XIX y el XX, no puede sostener el Perín que eso es decadentismo, de ninguna manera. Se está planteando luchas actuales y en un futuro que tiene que ser revolucionario. Así que no hay ningún decadentismo y no puede sostener la tesis de su propio texto. ¿Ahora se escuchó? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Sí, después hay una cosa más, y no sé si alguien quiere comentar algo para cerrar, que es una genialidad también de la academia y de la operación de Alperín Dongle, que es cierra con un texto donde sí hay que leer, que es el de Jorge Mayer, ¿vieron? Sí. Ah, sí. Como diciendo, bueno, claro, ¿viste? De todo esto, como de toda esta... El de Jorge Myers, ¿no? Que plantea el republicanismo. Se pone bonachón. Sí, sí, sí. Hace una linda crítica, digamos. Este Rosa sí, sí, ¿no? Sí, es un Rosa sí. Republicano, sí, ¿no? Sí. Dice sí. Como... Incluso hay una... No sé qué piensan. Pero hay una visión del rosismo muy... en donde él dice que, contrario a todo lo que venía diciendo, pues, bueno, es una forma de democracia. Claro, claro, ¿no? Digamos que se mancha de actualidad, ¿no? Como diciendo, ojo, que por acá, ¿no? Evidentemente, ahí hay una crítica, una crítica, pues es un texto de los 90, ¿no? Es uno de los sí, últimos. Sí. Yo creo que hay una crisis, una crítica a la democracia argentina, ¿no? No sé, gobierno de Menem era. Sí. Sí, gobierno. Segundo gobierno. Él ya desde la Universidad de Berkeley, ¿no? De Estados Unidos, tirando un misil como crítica. Ojo, ahí miren el republicanismo de Rosas, ¿no? Como diciendo. Pero bueno, no sé qué piensan de eso, que me llamó la atención, ¿no? Como diciendo, mirá cómo rompe todos sus esquemas, porque él mismo advierte que, bueno, que el rosismo plantearía soluciones al acontecer político actual, ¿no? Porque es un ensayo. Reconociendo la legitimidad. Legitimidad, ¿no? O sea, legitimidad desde justamente el lugar
en los sectores populares, exactamente. Y de nuevo en este, o sea, tomando lo que es, dijiste al principio, Javi. Vinculado con Revolución y Guerra, cierto reconocimiento al artismo que también tiene. Digamos, dentro de ese discurso, bueno, se le cuelan también algunas cuestiones. Sí, sí, hay que la otra revolución. Pero no, digo, tomando lo que vos dijiste al principio de ese grupito, sí. Esta idea de república, ¿no? Que él retoma el rosismo, yo pensaba, él lo escribe 90 y pico, ¿no? 91, ¿eh? Como mediado de. Me parece que no, mediados de los 90, no, el libro, para el 95. Pero el texto ese, acá estaba. No, resto 95. Sí, 95. 95. El discurso republicano. Apenas asumido. No, pues en ese caso, lo que. Pues, mediados de los 90. Sí, 97. No, 97. En ese caso, hay todo un giro, y comento esto y ya, no sé si les parece, vamos cortando. Cuando traen a José Murilo de Carvalho, ¿no? Hilda Sábato empieza a trabajar sobre el tema de la República. Vemos cómo se va instalando esto, tomando lo que decía Juan Carlos antes de irse. No se instaló en la escuela, digo, en este sentido, sí, sí. Pero se instaló en un discurso político. Esta idea de ponderar una idea de República que desatiende totalmente los requerimientos de los sectores populares o sectores del trabajo. O sea, ¿puede haber una república sin CGT? Sí, puede haber una república sin CGT. ¿Puede haber una idea de república sin lo que quieren los? Sí, claramente. O sea, ¿cómo se empieza a motorizar el discurso que no entró por la escuela, como decía Cantoni? Está muy bien, pero ojo que esto hizo mella en el discurso político y en un eslogan de afiche de 20 palabras, la República, ¿no? O sea, bueno, digamos, República y tal, tal, tal. A mí me parece que la República se educa, se come. Claro, o sea, ¿cómo vuelve a ponderar el elemento republicano, ¿no? Como dándole una entidad a algo que es una abstracción total. Que también, ¿no? Es algo que. Comentando ustedes, con Facu lo charlamos, creo, si no fue el martes pasado, cuando vamos viajando en el colectivo a dar clase. Que es esta idea de los dos textos, ¿sí? El que aportó Julián, que yo lo había leído pero hace 1000 años, está escrito en los 70, en un momento en el que justamente esa idea de república estaba totalmente cuestionada de todos los sectores. Uh-huh. Y en cambio este otro es publicado en un momento donde está consolidada una sola idea de república, de la que habla Facu, como la única posible. Entonces también hay un momento de cada uno de los dos textos, ¿no? Uno es un momento de combate, es un momento también donde los textos revisionistas se venden, ¿no? La historia de José María Rosa se vende casa por casa, donde se debate de historia no solo en la escuela secundaria, en la universidad o en la primaria, sino incluso es parte del debate cotidiano. Y otro donde ese debate ha sido clausurado, un poco lo que estaba comentando recién algunos compañeros, y donde hay una sola idea de posibilidad democrática, una sola república viable, y todo lo que va por fuera de eso es descalificado como autoritario, como claro, filofascista, ni hablar, etc. Es tremendo. Son dos momentos de 25 años de diferencia, ni y hablar. Uno donde Alperín está pujando por encontrar un espacio, y otro donde Alperín es la palabra autorizada, que viene una o dos veces por año, sí. A fines de los 90 al menos, cuando nosotros estudiamos, a pontificar y a determinar cuáles son los reprobos y los bendecidos, ¿no? Por eso. Pero esta cuestión no es propia de Alperín, ni siquiera es propio nuestro. O sea, esta problemática vos lo tenés que marcar incluso dentro de lo que se le llama la querella de los historiadores, que se desarrolló en Alemania en el 85, sí. Donde los más pobres, Habermas y Nolte, ¿cierto? Porque en definitiva lo que estaba en discusión es esta cuestión de la noción de la nación, ¿cierto? Exactamente. Ahí empieza la denominación, la demonización, no denominación, demonización hacia lo que es el nacionalismo, ¿cierto? De repente el nacionalismo tiene todo sesgo de violento, autoritario, de segregario, de racista, tiene un montón de cuestiones notablemente negativas. ¿Cierto? Ni hablar. Y todos postulan una idea, precisamente una república posible, una república
social, digamos, pero sin corporativismo. O sea, ir retomando con esta noción de que el siglo XX, el siglo XX del corporativismo, después de los 70, se puede decir que se empieza a desandar toda esa idea, asociado también con la caída del Estado benefactor, con esta idea, digamos, de un Estado que controlaba todo. Entra en crisis no solamente el Estado, sino que entra en crisis todos los paradigmas. Y eso le hace el juego a estas ideas que ya están muy asociadas y vinculadas con la socialdemocracia. Entonces ya ahí resurge la idea de república, pero república alejada de todo tipo de corporación. Entonces, cuando los tipos, y tanto Alfonsín como todos los consejeros del príncipe, que son muchos ex revolucionarios, que lo van a conformar el grupo de Esmeralda para sugerirle y armarle los discursos a Alfonsín, todos van a condenarnos no solamente a los milicos, no, van a condenar a todo, el nacionalismo, al sindicalismo combativo, a todo lo que vendría a ser la defensa de una democracia social o de un nacionalismo también. Pero además, ¿no? Desentenderse de este concepto de que el corporativismo es mala palabra, todo lo contrario. No, ni hablar. Ni hablar. ¿Ves? Ahí desandar todo, digamos. Y es la postular de la defensa del individualismo, ¿cierto? Que es la nueva instancia a la que estamos sumergidos hoy en día. Exactamente. Exactamente. Es consecuencia de todo esto. Hoy la República está buenísimo. Eso es alemán. Partido de la democracia. En realidad. Eso es que. No, lo que decía Julián recién, la discusión grosa es en Alemania. Sí. Es esa discusión, sí. Sin duda, ¿no? Sí. Y que está presente. Y unos pocos años antes de la caída del muro y la unificación. Claro, claro. Y además, ¿qué es la República? Como para, ¿qué es la República? Es el Congreso. Diputados, senadores. Claro. Lo que pasa ahí es la República. Lo que pasa de la que estábamos hablando. Lo que pasa afuera es protocolo antipique. Sí, es barbarie. O sea, es la barbarie. Sí. ¿No? O sea, sí. El modelo de la república, que por eso es interesante. A usted, o el que habla de... Es interesante lo que dijo, sí, lo que decía Cantoni, me parece. Pero un modelo medio de laboratorio. Sí, porque es... como con todas las variables controladas. Sí, controladas. No sé si totalmente controladas, pero por lo menos argumentativamente el mito de la república, pues es un mito, es una república que no tiene representación. O sea, o que tiene una representación muy cercenada por el momento electoral, que es una vez cada 2 años, ¿no? Y después ya está. Y con 5 o 6 partidos políticos, o 2 partidos, 3 partidos que pueden participar. Pero cada vez se parecen más. Sí, que cada vez se parece. Lo económico, pero me parece interesante, retomando lo de Cantoni, porque ojo que ese discurso pegó, vale, o sea, que era lo que antes decía Juli también, esto fue muy efectivo, le dio el argumento, ese grupo de Rabiniani reducido, le dio argumentos historiográficos, un relato historiográfico a un sector de poder. Que sin duda hoy está en la clase dirigente. El relato historiográfico fue alimentado. En ese caso, miren qué vuelta carnera extraña que hace, ¿no? el academicismo, porque termina cayendo de un lado argumentativo, sosteniendo. Hoy, si vos ves esto, si leemos estos libros uno por uno al Perignon y. No sé cuánto después de leer todo esto vamos a criticar el modelo dirigente político de hoy. Yo creo que no lo criticás. Yo creo que argumentativamente decís, bueno, esta es la república. Es un gobierno republicano que responde, ¿no? O sea, ese fue un grupo muy efectivo. Incluso ellos no son conscientes del alimento que le dieron. Eso me llama la atención, ¿no? Independientemente, no sé si los dirigentes leyeron el libro Alperindongui o no, pero esas ideas, de alguna manera, cuando uno teorice, las puede encontrar acá, ¿no? O sea, probablemente las encuentre acá y no vas al Congreso, un discurso en Congreso, y decís, ¿pero esto dónde viene la idea de república? ¿De dónde la sacaban? Y seguramente vas a encontrar lo que estudia en esta época, la van a encontrar esta gente. Sí, yo pensaba justamente eso, por eso también sumado a lo que iban diciendo, que yo había escrito cuando empezamos a debatir esta idea de es una historia escrita desde el comienzo por los vencedores de Caseros. Y Alperín no deja de ser un continuador en eso de Mitre y de sus ideas.
Y es tan actual lo que el tipo escribe que cuando uno habla que es muy común escuchar esta idea de la decadencia, empezó los últimos 50 años de decadencia, digamos. Yo no sé si la clase dirigente lo lee o no, no lo sé. Pero sí, en esto yo creo que no son ingenuos en la cuota de teoría o de poder que le aportan A la clase a dirigente. la clase dirigente. Está bueno. Y con esto pensaba, ¿no? En un ataque que a mí me llama la atención de Juan Manuel de Rosas, que tiene que ver con esto, esta idea de que el pensamiento nacional y latinoamericano es un momento de una acción concreta, ¿no? Bueno, en esa idea del pensamiento como una acción concreta, lo que más le critica a Rosas, que es un tipo que va escribiendo, que va elaborando su desarrollo conceptual en la medida que va gestionando, que va en lo concreto aportando determinadas medidas. Y lo último que también me pareció interesante cuando los escuchaba, y no quiero pe pecar de hablar algo que no sé, de que es esto de la psicología, pero cuando yo leía el libro, lo que más me sorprendía era que constantemente él se refleja en lo que escribe, tanto en lo que se supone que le falta el revisionismo, como también de lo que él mismo adolece, por ejemplo, la crítica a lo popular. Alperín lo lee un círculo. Y el revisionismo, en cambio, no, una forma de escribir que, digamos, llega a todo. Entonces, eso también es interesante, porque el tipo va criticando en medida lo que él no puede Sí, y hacer. no sé si le interesa por No, ahí. no, pero digo, Pero sí, ni hablar. sí yo remarco dos cosas que me parece que es un tipo que escribe para el poder, no es casualidad, en algún momento. No me quiero ir de tema, pero por ejemplo, cuando la Clo hace un par de años nos venía a hablar desde Londres. Tipo habla de Estados Unidos Sí, ni hablar, estoy de y me acuerdo. parece que no De es acuerdo. ingenuo en eso. Sí. Aparte, paradójicamente, Perín critica, digamos, la corporación, pero no deja de ser Claro, por eso digo, critica corporativista. lo que él hace. Porque vos fijate, digamos, qué siniestro y bueno, qué genial también cómo se nutre el academicismo. O sea, porque, como dijo Cantoni, los investigadores, bueno, está bien que lo digan, pero digamos, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque para que te aprueben la tesis, vos tenés que citar al Perindongi. Sí, Y aunque mucho. te cueste Aunque te leerlo cueste porque no escribe bien. leerlo. Claro, otra razón es muy especial. Pero totalmente, pero, o sea, es incuestionable. Y fíjate, es mucho más terrible el asunto, porque ahora tampoco le podés atacar o abordar a través de la investigación. ¿Por qué? Porque estos forman parte de una época en la cual la historia buscaba ser abarcativa, una historia más total, o sea, con contextos más amplios. Ahora estamos nutridos por la microhistoria, ya, con trabajos especializados, Sí. la problemática de un campo perdido ahí Sí. en el territorio de Mercedes, digamos, al lado de una vaca. No te Tremendo. cuestión de estudio. Y bueno, pero yo quiero ver un poco el contexto. Bueno, acá tenés Germán, acá tenés al Perindón, y acá Sí, tenés esto. No lo vas a cuestionar. A ver, si vos te has suscrito una cuestión así minúscula, no podés, no tenés tiempo para abordar y criticar el contexto. Entonces el contexto se torna incuestionable. Entonces ahí está, ya el tipo se consagra, tanto él como Chiaramonte, Helman y todas las figuras de la historia social, ¿sabes? Generan un canon, ¿no es cierto? Entonces vos capaz, está con la puertas tarde a la adentro, vaca. puedes decir, che, mirá, acá le estás pifiando mal, pero bueno, ¿qué lo vas a cuestionar? No, vos tenés que conseguir una beca. Ahí Exactamente. está el Es tema. complicado, es muy complicado. Bueno, si les Saca la parece, estancia a las vacas. siendo ya Claro, ¿cómo es esa? 12 y 35, le dimos duro y parejo, no sé si les parece, cerramos acá, no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, la idea es, si esto consideran que más o menos salió, primero, están todos avisados, acá está el señor. Hay que escribir un dossier para la revista El Rosa sobre el Perindongue. Nos gustaría armar nuestra intervención, que cada uno, una hojita, dos, cuatro, la que puedan, sobre como que de esto quede un testimonio escrito Sí. para que otros sigan, ¿no? O sea, para que otros sigan
Por lo menos decir, bueno, este grupo nos juntamos un día, hablamos de Alperín Donghi y tenemos nuestra lectura. Hubo varias intervenciones muy interesantes. Así que, bueno, tenemos espacio para poder publicar, aprovechémoslo, ¿no? También tenemos las revistas de investigación en movimiento, de la investigación en posgrado, la revista que tenemos también en el Departamento de Humanidades, que ahora va a salir de Filosofía e Historia. Tenemos diferentes espacios, ya hay TED del Centro Ugarte, donde podemos nosotros volcar el trabajo que salga de este grupo. Porque, en definitiva, como decía también, no me acuerdo si Ernesto, la idea es que no quede en un reducido. De hecho, el Zoom lo compartimos con todos. Bueno, hubo compañeros, pero la idea es que cualquier, si no estamos negando nuestra esencia, ¿no? Que cualquiera pueda, cualquier estudiante o gente, cualquiera de la comunidad puede participar. Exactamente. O discutir. No leemos entre nosotros y no sirve de nada. Y poner una instancia de, creo yo, de como decía Javier recién, de cierta equidad, en donde si nos ponemos un texto que tenemos que leer todos, todos vamos a tener algo que decir, ¿no? O sea, esa idea. Para la próxima, como estaba el grupo de la Siringa, Marcos Mele, que hoy no estuvo, le vamos a tirar la oreja, pero bueno, que iba a estar, había propuesto el texto de Jaureche, Política y Revisionismo Nacional, o sea, para ir un poco del otro lado de la cancha, ¿no? Leer el texto de Jaureche y ver qué dice Jaureche. Y además porque también lo podemos sin duda vincular a algún que otro homenaje en donde podemos participar, que se cumplen 50 años del llamado Año de la Peste, ¿no? Año de la Peste, pues murió, perdimos a Jaureche, a Perón, a Berzaga, Hernández Arregui, bueno, se fueron muchos en el 74, y nos dejaron sus libros y su obra y su legado. Así que bueno, también aprovechar eso para ya sea otro dossier de alguna otra revista o tirarnos la oreja para formar parte de los que nos sirva para alguna mesa. Vamos a hacer varios homenajes acá en la universidad. Así participar en algún homenaje que nos sirva para como leer relectura a Jaureche, que todos lo tenemos leído, pero bueno, un poquito más, nunca hace mal leer a Jaureche. ¿Hay fecha, ¿no?, para el próximo encuentro? En un mes, diría, nos juntamos. Bien. Hay una frase que dice Mario Porto, el historiador, sí, que dice: yo leo a los posmodernos, pero la verdad que me hacen ir a volver a leer a Jaureche. Que me parece buenísimo. Cada vez que leo posmodernos me dicen, leo, termino de leerlo y dicen, me voy a leer una. Me mandan a leer a él. Lo demás no directamente, como que no han. En su lectura no han aportado mucho. No. Sí, va a buscar la solución a Jaureche, ¿no? ¿Pasar después el texto? Sí, sí, después le pasamos. Está bien. Así que bueno, les. Bueno. Un aplauso para el y nos vemos en la próxima. Gracias a todos los y las gracias. Que estudian. Muchas gracias.